Se completó la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores y ya podemos decir que es una de las mejores ediciones. Tenemos dos equipos clasificados a octavos de final, que son Estudiantes y Palmeiras, y el dato interesante es que todavía ningún equipo quedó eliminado. Algunos tienen muy pocas chances, pero todos, matemáticamente, pueden meterse en octavos de final de esta Copa Libertadores. Y antes de comenzar con el análisis, quiero comentarles que este video está auspiciado por OneFootball, la mejor aplicación para que estés enterado de todo lo que pasa en el fútbol sudamericano y también en el fútbol mundial. La aplicación te permite elegir tu equipo y tus competencias favoritas para que estés muy informado. Por supuesto, yo cuando me registré, lo primero que marqué fue la Copa Libertadores y la Sudamericana, para conocer toda la información, noticias, resultados y todo tipo de estadísticas sobre estas competencias. Por ejemplo, así me enteré que los dos goleadores de la Copa Libertadores son jugadores de Palmeiras, Rafael Navarro con 7 tantos y Rafael Veiga con 6. OneFootball es completamente gratuita y les dejo el link en la descripción para que puedan descargarla. Y ahora sí vamos a hablar de lo que pasó en esta semana, en la que en el grupo A Palmeiras se convirtió en el primer clasificado a octavos de final, único equipo con puntaje perfecto. Ganó en Bolivia 5-0 a Independiente Petrolero y muchos dicen que le tocó un grupo fácil. Pregúntenle a Corinthians o al propio Atlético Paranaense si es fácil ir a jugar a Bolivia. Corinthians cayó con Always Ready 2-0 y Paranaense perdió 5-0 con The Strongest. Entonces, dejemos de sacarle valor al gran equipo que es Palmeiras. Realmente, si no alcanza con 2 años seguidos levantando la Copa Libertadores, no sé qué más se necesita. Como se esperaba, este grupo tiene a Palmeiras primero muy cómodo. Y después hubo un duelo clave entre Deportivo Táchira y Emelec. El equipo ecuatoriano como visitante ganó y goleó 4-1 al Táchira. Hablábamos la semana pasada de que al equipo venezolano le servía incluso un empate. Pero Emelec consiguió la victoria y lo superó en la tabla de posiciones. Por lo tanto, el nuevo favorito para clasificar octavos de final es justamente Emelec, teniendo en cuenta que a los dos le quedan los mismos partidos. Tanto Emelec como Táchira deben recibir a Independiente Petrolero y visitar a Palmeiras. Por supuesto, lo harán en orden inverso. Y la semana que viene, justamente, Emelec será el que viaje a Brasil para visitar al Verdão. Y Deportivo Táchira, por su parte, recibirá a Independiente Petrolero. Y pasamos al grupo B, que es el que siempre destacamos porque es el único que no tiene campeones. Y a pesar de que había dos claros candidatos, que eran Libertad y Atlético Paranaense, esta fecha ganaron los otros dos equipos, que eran los de abajo y que jugaron como locales. Caracas derrotó a Libertad 1-0 en Venezuela. Y The Strongest, como dijimos recién, goleó 5-0 a Atlético Paranaense. Realmente, para equilibrar este grupo y para transformarlo de la noche a la mañana en uno de los más atractivos para este cierre de la fase de grupos. Tengamos en cuenta que en la fecha 1, también Caracas había sido local pero con Paranaense. Y The Strongest había sido local ante Libertad. Y habían resultado en 2 empates esos partidos. Parecía que los brasileños y los paraguayos iban a dominar. Y de hecho, si ganaban en esta fecha, se ponían a tiro de la clasificación, pero esto cambió los planes de todos, sobre todo la goleada de The Strongest. No solo porque anímicamente es muy importante, sino porque la diferencia de gol vale muchísimo en esta copa y en la fase de grupos, sobre todo, porque muchas veces hay equipos que terminan igualados en puntos. ¿Qué podemos decir de lo que se viene? Que se rompió un poco el grupo, era muy parejo hasta ahora, de hecho lo sigue siendo, pero había tenido partidos muy parejos. Las únicas victorias habían sido por un gol de diferencia y ahora The Strongest descalabró todo. Pero bueno, todavía Atlético Paranaense está a tiempo de remontar a pesar de que quedó último porque le quedan 2 partidos de local. La fecha que viene, justamente, el Furacao será local ante Libertad y en el otro duelo Caracas recibirá a The Strongest en un partido que es una oportunidad de oro, tanto para Caracas como The Strongest, que son equipos a los que les cuesta acceder a los octavos de final, sobre todo a los venezolanos. No tenemos representantes venezolanos en octavos de final desde 2016. Entonces, Caracas y The Strongest saben que este es el partido que tienen que ganar o ganar para después tal vez poder ir a buscar un empate en la última fecha. Y llegamos al grupo de los campeones y esta vez pasó lo que se esperaba. Estudiantes por fin consiguió esa merecida clasificación a octavos de final. Le ganó 1-0 a Nacional en La Plata. Recordemos que Estudiantes viene desde la fase previa y ganó sus 5 partidos en el Estadio 1. Contra Audax Italiano, contra Everton, contra Vélez, contra Bragantino y ahora contra Nacional. Uno de los equipos que más fuerte se pudo hacer en su estadio. Y además como visitante consiguió un empate valioso en Uruguay ante Nacional. Y ahora va a Brasil contra Bragantino.
Y Argentina, lógicamente, contra Vélez, ya clasificado, sin la presión de tener que salir a buscar puntos de visitante, realmente campañón magnífico de Estudiantes, en un grupo muy difícil. En el otro partido, Vélez le estaba ganando a Bragantino como visitante, no sé si decir batacazo, pero sí desacomodaba un poco los planes de todos, porque hasta el momento Bragantino era un equipo bastante sólido en el grupo y Vélez no venía haciendo las cosas bien. Si Vélez ganaba ese partido, quedaba Nacional con 4 puntos, Bragantino con 4 puntos y Vélez con 4 puntos. Pero ¿qué pasó? A los neutrales nos arruinaron un poco esa situación que hubiera sido genial. Bragantino empató el partido, quedó segundo en Soledad con 5 puntos y ahora el grupo definirá todo en sus últimos dos juegos. Para Vélez muy complicado porque está a 3 puntos de Bragantino, justamente está obligado a ganar todo lo que le quede. Y Nacional, con 2 partidos de local por delante, todavía se ilusiona con conseguir la clasificación, porque recordemos que en la última jornada va a enfrentar a Bragantino, que pareciera que será su rival directo en esa pelea por el cupo octavos. La semana que viene tenemos 2 partidos interesantes porque Bragantino recibe a Estudiantes y Nacional será local ante Vélez. Y vamos al grupo de los mineiros, grupo D de esta Copa Libertadores. Justamente se enfrentaron los dos equipos de Minas Gerais. América Mineiro como local perdió con Atlético Mineiro, uno de los máximos candidatos siempre, o al menos en los últimos años, a ganar la Copa Libertadores. Me queda una sensación medio rara con América Mineiro porque en la fase previa sacó a 2 equipos que suelen ser fuertes y en la fase de grupos no estuvo a la altura, sobre todo de local. Jugó 5 partidos y no ganó ninguno y prácticamente ya está eliminado. Es cierto que matemáticamente se le tendrían que dar varios resultados y podría tener una mínima chance de clasificar, pero no estuvo a la altura. Y por ejemplo, me hubiera encantado ver a Barcelona o a Guaraní en este grupo tan parejo y disputado. En el otro duelo, Tolima Independiente del Valle, a priori duelo directo por ver quién clasifica segundo, pensando que Atlético Mineiro será el líder y que América será el último. Y Tolima se llevó una victoria sobre la hora. 88 minutos y Ibarwen hizo el único tanto del partido. Independiente del Valle tuvo algunas claras en el primer tiempo, realmente duelo muy parejo. Creo que los ecuatorianos por ahí con un poco más de chapa en los últimos años, pero no se pudieron hacer fuertes todavía en este grupo D y se le van pasando las oportunidades porque, al igual que mencionábamos con Emelec y Deportivo Táchira en el grupo A, lo que pasa en esta zona es exactamente igual. A Tolima y a Independiente del Valle le quedan los mismos partidos: recibir a América Mineiro y luego visitar a Atlético Mineiro. Uno imagina que los dos perderán con el Galo, aunque puede pasar cualquier cosa, cualquiera de los dos podría estar a la altura. Y creo que se puede llegar a definir en lo que les pase a ambos cuando reciban al ya eliminado o casi eliminado América Mineiro. Deportes Tolima le lleva 2 puntos de ventaja a Independiente del Valle, pero no me animo a decir que este grupo está cerrado, todavía lo puede remontar el equipo ecuatoriano. Hasta el momento, muy buena campaña de Tolima, que todavía tiene que seguir demostrando. Este es un grupo donde hasta la última fecha hay que sumar puntos y sumar, porque si te descuidas un poco te quedas afuera. La semana que viene Atlético Mineiro será local cuando reciba a Independiente del Valle y Deportes Tolima hará lo propio, ya que América Mineiro viajará a Ibagué para cerrar esta quinta fecha. Y pasamos al grupo E, un grupo que había puesto a los campeones en aprietos, aunque sea hasta este momento, pero tanto Boca como Corinthians salieron airosos esta semana. El equipo argentino ganó 1-0 contra Always Ready con un gol de penal en una jugada bastante polémica, en la que se termina sancionando el tiro desde los 12 pasos. Y Corinthians se llevó un empate, no sé si valioso, pero sí que le sirve un poquito, aunque sea, ante Deportivo Cali. Se trajo de Colombia un punto que, si hubiera perdido, se hubiera complicado mucho más las cosas para el equipo timao. En ese partido, los dos equipos desperdiciaron un penal. Casio le atajó un penal a Teófilo Gutiérrez primero, y luego Corinthians desperdició el suyo. Y en el partido de Boca, como decíamos, Always Ready dejó pasar su última chance de sumar puntos en casa, quedó en el fondo del grupo con apenas 4 puntos y termina obligado a ir a buscar puntos a la cancha de Deportivo Cali y a la de Corinthians. Así que prácticamente queda un poco relegado Always Ready en esta pelea por la clasificación. ¿Qué nos queda por delante en este grupo entonces? Los 3 equipos restantes, con la importancia de lo que pase en la fecha 5, porque Deportivo Cali es local ante Always Ready, un partido que uno imagina que pueden ganar los colombianos, y meter presión en los puestos de arriba. Si Deportivo Cali gana ese partido, llega a 8 puntos, 7 tiene Corinthians y 6 tiene Boca, y tienen que jugar entre sí Boca y Corinthians en la Bombonera. Así que mucho cuidado y mucha atención, porque todavía el equipo colombiano puede asomarse ahí en esa pelea,
en un grupo que, al menos yo, y me hago completamente cargo, me imaginaba que iba a ser un grupo tranquilo para Boca y Corinthians. Bueno, Deportivo Cali se metió en el medio y tiene una posibilidad muy clara de llegar a la última fecha con la posibilidad de empatar en la Bombonera y clasificarse. Todavía no me quiero adelantar a lo que pase en la sexta fecha porque se tiene que jugar la quinta, pero como decíamos, Cali contra Always Ready y Boca Corinthians en un partido fundamental para el desarrollo de este grupo. Y en el grupo F pasaron más cosas de las que parecen, porque quizás algún desentendido de la Copa miró los resultados y dijo: empataron Fortaleza y River, empataron Alianza Lima y Colo-Colo, no pasó nada. Pero sí pasó mucho, porque hasta el momento River había ganado todos sus partidos, por lo que el punto que sacó Fortaleza es muy valioso. Y por el contrario, Alianza Lima venía de perder todos sus partidos, entonces el punto que se trajo Colo-Colo a Chile no tiene tanto valor. Y esto va a tener consecuencias directas en el desarrollo de lo que queda de este grupo. Pensemos que River está primero y casi clasificado. 3 puntos menos tiene Colo-Colo, 3 puntos menos tiene Fortaleza y 3 puntos menos tiene Alianza Lima. Yo creo que la lectura lógica y lo más probable que ocurra es que River sume algún punto más y clasifique primero. Alianza Lima se quede último. Y nos vamos a lo que nos importa, que es el duelo entre Colo-Colo y Fortaleza. Aquel duelo que se vio condicionadísimo por el triunfo cacique como visitante en la primera fecha, pero que ahora cambió un poquito de panorama, porque Fortaleza está a 3 puntos y la semana que viene tiene que jugar contra Alianza Lima como visitante, mientras que Colo-Colo juega en el Monumental de Argentina contra River. Entonces, es un panorama un poquito mejor para el equipo brasileño con lo que pasó en la última semana. Si Fortaleza se trae algún punto de Perú y Colo-Colo pierde en Argentina, la última fecha tendremos el duelo directo Colo-Colo-Fortaleza, y ahí el conjunto brasileño, ganando por la mínima, le va a sacar la clasificación. Ese partido va a ser tremendo, salvo que haya sorpresas en la fecha 5, por ejemplo, un batacazo de Colo-Colo ganando en Argentina, sumado a que Fortaleza no sume en Perú. Esa sería la única forma de que no tengamos esa final tremenda entre Colo-Colo y Fortaleza en la última fecha. Así que estamos atentos a lo que ocurra en esta quinta jornada para que nos dejen todo listo para tener un gran último partido entre el cacique y los del nordeste brasileño. Esperemos a ver qué pasa. Y otro de los grupos que pegó un pequeño giro fue el grupo G, otro de los grupos de la muerte, con el clásico paraguayo Peñarol y Colón. En esta jornada ganaron los dos equipos locales, el Sabalero venció 2-1 a Cerro Porteño y Olimpia tenía la última chance de prenderse y de tener posibilidades y la aprovechó. Derrotó 1-0 a Peñarol y quedó tercero a 2 puntos de los líderes, que son Cerro Porteño y Colón. Si Olimpia perdía este partido quedaba prácticamente afuera e incluso con un empate quedaba muy comprometido, porque ahora al franjeado le quedan 2 partidos fuera de casa. Tiene que visitar Santa Fe para jugar contra Colón y cierra con el clásico paraguayo con Cerro Porteño, que va a ser tremendo. Ojalá que los dos lleguen jugándose todo a ese último partido. Es cierto que si Cerro Porteño ganaba en Argentina, ya se clasificaba. Pero como perdió ese partido, se le acercó Colón, que lo igualó con 7, se le acercó Olimpia, y ahora el gran perjudicado y el gran complicado de esta zona es Peñarol, que solamente tiene 3 puntos. ¿Qué hizo? Lo que hace siempre, nos tiene podridos Peñarol, gana de local, pierde afuera y por ser cabeza de serie tiene que definir con los 2 partidos de local. Entonces, de visitante jugó 3 partidos y perdió los 3. Flojísimo, la verdad es que es una floja campaña porque no podés fallar en tu estadio ahora. Peñarol está obligado a sacar 6 de 6 en el campeón del siglo, que va a enfrentar primero a Cerro Porteño y después a Colón. Pero ni así tiene garantizado avanzar. Recordemos las últimas campañas de Peñarol, varias veces con 9 o incluso con 10 puntos. Quedó eliminado, así que una gran cuenta pendiente para el equipo carbonero es poder traerse algún punto cuando sale de Uruguay a jugar la Copa Libertadores. La verdad es que quedó un grupo muy lindo, los 4 están con chances, si bien Peñarol está bastante más complicado que el resto, me parece que todavía tiene una posibilidad, si sabe de heroicas, de hazañas. Peñarol, no hay que mencionar demasiado con las finales que ha ganado, pero la tiene un poco más complicada que el resto. Veremos qué hace Colón, que viene haciendo un buen papel, pero hay que ver cómo funciona bajo la presión del cierre de grupo. Y Olimpia ya nos ha demostrado en la fase previa que sabe cómo remontar un grupo, mismo el año pasado, así que no lo demos por muerto a Olimpia. Cerro Porteño, a mi gusto, es el equipo que está más prolijo en esta zona, el más cómodo. Pero si no llega clasificado al último partido, define con Olimpia y eso no lo favorece a ninguno.
es cierto que uno seguramente termine ganando, pero es un partido duro para definir un grupo, el clásico, y más un clásico tan importante como Cerro Olimpia. Semana que viene, repasamos una vez más, Peñarol será local, recibe a Cerro Porteño, y Colón enfrenta a Olimpia en Argentina. Llegamos al grupo H, que siempre lo venimos comparando con el F, porque hay un argentino, un chileno, un peruano y un brasileño. Pero en este caso, también lo que pasó esta semana fue muy similar, porque aquí también hubo empate en los dos partidos, Talleres y Flamengo 2-2 en Argentina y Sporting Cristal Católica 1-1 en Perú. Y la lectura es muy similar a la que hicimos hace un ratito con el grupo F. Algún hincha desatento podría creer que empataron todos, no cambia nada, pero ojo, porque Talleres le sacó puntos a Flamengo y Católica perdió puntos con Sporting Cristal, y esto deja al grupo casi definido. Talleres tiene que jugar contra Sporting Cristal de visitante la semana que viene, y Universidad Católica tiene que visitar el Maracaná para enfrentar a Flamengo. Si pensamos en cómo se desarrollará este cierre de grupo, Flamengo va a clasificar, Sporting Cristal quedará eliminado, y entre Talleres y Católica hay 3 puntos de diferencia. Pero la semana que viene, Talleres puede sumar en Perú y obligaría a Católica a sacar algún punto del Maracaná para mantenerse con chances. Si no, Talleres se clasificará con una fecha de anticipación. Ahora, el panorama B, el lado distinto de este caso, es que si Católica llega con vida a la última jornada, definirá de local y ante Talleres, en un duelo mano a mano que puede ser fundamental para resolver este grupo. Entonces, estemos muy atentos a lo que ocurra en la quinta fecha. Todo parece indicar que Talleres puede encontrar la llave a octavos de final en su visita a Perú, más que nada porque el otro partido es muy difícil para la Católica. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre en este grupo. Talleres, una de las revelaciones de esta Copa, había llegado al inicio del certamen con cambio de técnico, venía de hacer un muy mal torneo en el fútbol argentino, y levantó cabeza, estuvo 2 veces arriba en el partido contra Flamengo, también hizo un digno juego en el Maracaná. La verdad que a Talleres no se le puede reprochar nada, está haciendo una gran Copa, pero todavía le falta cerrar esta fase de grupos para poder estar en octavos de final. Llegamos al final de este análisis de la fecha 4 de la fase de grupos. Ya pasó más de la mitad, ya queda muy poquito, 6 puntos en juego para todos los equipos. Como dijimos en la previa, todos tienen chances, Palmeiras y Estudiantes ya se aseguraron el boleto, pero el resto, aunque sean mínimas, tienen alguna posibilidad de meterse entre los 16 mejores. Veremos qué pasa en el cierre de grupos. Recordemos que los terceros de cada zona van a Sudamericana, entonces nadie va a bajar los brazos hasta el final. La Copa Libertadores está muy buena este año. Desde la fase de grupos está siendo interesante y tenemos definiciones apasionantes en casi todas las zonas, algo que no venía pasando. Por lo tanto, mi expectativa es muy grande para que tengamos una gran Copa Libertadores 2022. Dejen sus comentarios, cuenten qué les pareció esta semana y cómo ven a sus equipos para el cierre de la Copa.